Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Qué tal, Felipe? ¿Cómo se encuentra? Aquí luchando con la señal porque estoy en la casa y aquí es algo mala la señal. Ay, qué terrible. Bueno, esperemos que no le vaya a dar tanto problema y que pueda quedarse aquí al final de la clase sin ningún problema. Y sí, cabal, eso espero también yo porque ojalá que no se Que no se vaya a perder ahí la señal. Muy bien, bienvenidos María, Cristian, Fabiola, Madeline, Felipe, bienvenidos. Me alegra que ya estamos aquí iniciando lo que es nuestra cuarta semana de trabajo. Ya esta es la última. Vamos a esperar a que los demás compañeros se vayan incorporando. Para mientras, consultarles cómo van con el progreso en plataforma. María, cuéntenos. No sé si ya tendrá ahí bien. ¿Podría compartirnos ahí cómo va? Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí, la verdad sí, lo que había dejado de la semana pasada era el examen, no lo había hecho, ya había visto los videos y todo, y había estudiado lo de los temas, pero el examen no lo había hecho. Entonces sí, ahora me puse cabal el día de ayer, ya cumplí, ya continué con lo demás, ahorita solo lo que tengo que hacer es el examen final, que vale 40%. Ay, qué bueno. Entonces, ajá, y estuve revisando lo del promedio, cuánto he hecho, y me sale que llevo un 60%. Cabal con un 40% del examen, ahí me va subiendo. Sí, correcto con Perfecto, eso. muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Madeline. Hola, buenas noches. Buenas En mi noches. caso, pues llevo el 55. Me tengo que poner al día en estos días para poder avanzar más, pero espero, ya que el 2 de noviembre vamos a tener libre en general, pues aprovechar para avanzar. Sí, correcto. Mañana tenemos clases y el 2 vamos a descansar. Así es que en ese día se pueden poner al día, avanzar y si es posible ya poder finalizar todo. Y solamente nos quedaríamos conectando a las clases el día jueves y el viernes. Primero Dios, vamos a estar finalizando nuestro curso. Sí, gracias. Ahí vamos a hacer el esfuerzo. Sí, primero Dios, ya falta poquito. Ya. Ya lo más, ya lo hicimos. Bueno, lo que se van conectando los demás, voy a preparar aquí para poder compartirles pantalla. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con lo que continúa del Excel de intermedio, ¿verdad que sería solo otro año, verdad? Siempre no ha cambiado la fecha. Sí, correcto, sería el otro año. Ustedes lo que pueden hacer es ya tener lista su ficha de inscripción para que cuando los contacten consultándoles si van a seguir, ustedes ya lo tengan todo listo y sin ningún problema los puedan incorporar. Vaya, muchas gracias. Bueno.
Bienvenido, Cristian. Buenas noches. Qué bueno que Hola, buenas noches. ya se pudo incorporar. Madeline, ¿nos podría ayudar a leer el objetivo de nuestra sesión, por favor? Sí, con gusto. No sé si pudiera ser un poquito más grande. Vaya, No, vaya. olvídelo, olvídelo. Ya estuvo, ya Olvídelo, ya pude. Sí, ve. estuvo. Objetivo de la lección. Permítame. No, no, por fin, yo podía ser más pequeño, perdone. Ah, más Gracias. pequeñito. Vaya, vaya. Gracias, así está bien. Gracias, perdone. No, no, no. Objetivo de la lección. Lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Ok, muy bien, muchas gracias. A la orden. Bueno, en esta sesión vamos a trabajar con lo que es tablas. Vamos a aprender a insertarlas. Vamos a ver las ventajas de trabajar con las tablas y cómo poder crear una tabla si no tenemos información, en este caso de cero, sin ningún tipo de datos y, como les decía anteriormente, partiendo de datos que ya tenemos establecidos. Ya tenemos unos datos digitados, entonces simplemente queremos aplicar el formato de tablas para que nuestra información posea las características y así se nos sea más fácil y útil representar esa información. Entonces, aquí nos dice, las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de una forma muy cómoda. Bueno, en este caso tenemos una imagen en donde tenemos unos datos ya digitados. En este caso, los encabezados corresponden a equipo, puntos y goles. En equipo, nosotros tenemos aquí los nombres A, B, C, D, E, F, G, los puntos que cada uno de ellos ha alcanzado y los goles que realizaron. Entonces, nosotros a este formatito le aplicamos el formato de tabla y no simplemente le aplicamos los bordes. Anteriormente, nosotros los datos que tenemos los hemos bordeado para así poderlos distinguir y estamos simulando que tienen formato de tabla. Ahí están más ordenados. Lo único que al aplicar bordes nosotros no podemos aplicar filtros. Los podemos utilizar, pero si nosotros los insertamos y ya con las tablas los filtros ya vienen incorporados. Esa es una ventaja de ello. Ahora bien, ¿cómo poder crear una tabla? Aquí tenemos estas imágenes. Tenemos un grupo que se llama tablas. En este grupo nosotros tenemos tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y la base principal, en este caso, una tabla básica. Las tablas dinámicas ustedes las van a poder estudiar en el siguiente nivel. En este nivel nosotros vamos a aprender nada más a cómo poder insertarlas y en este caso tenemos una siguiente imagen que dice crear tablas. ¿Dónde están los datos de la tabla? En esta celdita nos aparece el signo igual y se está haciendo referencia al rango de datos que se encuentran desde la celda A1, dos puntos, hasta la celda C10. Ahora bien, ¿qué significará que estas columnas y estas filas tengan ese signo de dólar? ¿Qué significa ese signo de dólar? ¿A qué se hace referencia con él? Hola, hola. Anteriormente lo hemos estudiado, ¿qué significa ese signo de dólar Una antes? referencia absoluta. Muy bien, muchas gracias.
Una referencia absoluta, en este caso, se está bloqueando o anclando este rango, en este caso, que no se vaya a mover. Una vez se seleccione el rango, nosotros vamos a marcar este chequecito, lo vamos a habilitar en un dado caso que nuestra tabla tenga encabezados, así como tenemos este ejemplo. En esta tablita, en este registro de datos, nosotros tenemos equipo, puntos y goles. Si queremos aplicar formato de tabla a esto, entonces esta parte sería nuestro encabezado. Si nosotros tenemos una tabla y no posee encabezados, omitamos esto y veamos que, imaginémonos que los datos que nosotros tenemos solo son ABCD a partir del número 20 hacia abajo y del número 15 hacia abajo. Si queremos insertar una tabla, partimos de que nuestros datos no poseen encabezados y en este caso, si no lo poseen, nosotros vamos a quitar este chequecito, lo vamos a dejar así en blanco y cuando se cree la tabla, nos va a habilitar una fila en la parte superior con encabezados para que nosotros los modifiquemos. Pero si nuestra tabla tiene encabezados y nosotros le damos que no, de igual forma, él en la primera fila, en la fila superior al encabezado que nosotros ya tengamos, va a habilitar una fila para que nosotros lo modifiquemos. Entonces, solamente vamos a tener ese cuidado de verificar si nuestros datos poseen encabezados en fila superior o no. Y partiendo de ello, vamos a habilitar este chequecito o lo vamos a dejar así, en blanco. Una vez tenemos eso, vamos a hacer clic en aceptar. Ahora nos vamos a dirigir a la siguiente paginita para poder visualizar el video y luego quedarnos a desarrollarlo. Voy a interferir mucho y luego la siguiente video, que vamos a darle continuidad. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos, en su totalidad 5 meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes, haciendo un grupo por todos los vendedores, o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor, incluyendo los 5 meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo, para poder insertar una tabla, vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos, basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla, o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial,
La propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña Insertar y luego al grupo de trabajo Tablas. Dentro de ese grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas: las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada Diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango, automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña Diseño, que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla, herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también las de tabla dinámica, entre otros, y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla, para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, estoy compartiendo lo que es el libro de Excel. Me indican, por favor, cuando puedan visualizar. Ya se mira el libro. Muy bien, muchas gracias. Para este ejercicio, para esta práctica, en la parte inferior nos daban las indicaciones de que nosotros debemos de crear la tabla y nos muestran una imagen. La imagen posee lo que es los encabezados. En los encabezados nosotros tenemos a vendedores, vendedores y tenemos las ventas para lo que es el mes 1, mes 2 hasta el mes 5. Como nosotros ya podemos aplicar lo que es relleno, solamente vamos a digitar mes 2 y luego vamos a seleccionar el mes 1 y el mes 2 y aplicamos lo que es el relleno. Nos vamos al puntito verde, nos ubicamos sobre él
Y cuando ya se forma esa cruz negrita, chiquitita, hacemos clic y arrastramos. Y vamos a dejarlo hasta el mes número 5. Como vemos, en la parte inferior nos habilita una pestañita en la cual nos va indicando el relleno que tenemos hasta ese momento. Después nos pide que hagamos un relleno para que ingresemos los vendedores de vendedor 1 hasta el vendedor 5. Entonces, digitamos vendedor 1 y luego simplemente depositamos en la siguiente celda vendedor y le colocamos el número 2. De la misma forma, recordemos que vamos a seleccionar este rango, este parámetro que le estamos indicando Excel de relleno, nos ubicamos sobre el botoncito de relleno y aplicamos relleno hacia abajo. Lo vamos a dejar hasta el vendedor número 10. Ahora, ¿se recuerdan ustedes cómo hacemos nosotros para rellenar estas partes? ¿Cómo podemos hacer para rellenar? Bueno, antes que nada, recordemos que debemos aplicar el formato de moneda o el formato de contabilidad. Ahí va a depender de lo que nosotros queramos. Entonces, marco mi rango para que así todo lo que nosotros digitemos automáticamente tome, más bien aparezca ahí lo que es el signo de dólar. Pero en realidad, recordemos que el signo de dólar nosotros no lo estamos digitando. Entonces, ¿a dónde debo de irme para aplicar el formato de contabilidad? Hola, hola. O el formato de moneda a mis datos, a mis celdas. Felipe. Buenas noches, ingeniera. No sé si puede volver a Sí. repetir la pregunta porque tuve problemas de conectividad. Vaya. ¿Cómo podemos hacer para aplicar el formato de contabilidad o formato de moneda a nuestras celdas? Donde está la viñeta número, no sé si viñeta es el nombre correcto, pero el espacio de número, El número. donde está general. Muy bien. Hay una flechita y abrimos y ahí ponemos contabilidad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ahora me voy a configurar lo que es aquí en contabilidad el símbolo porque en el mío yo tengo este símbolo. Entonces vamos a colocar aquí el signo de dólar para El Salvador. Si usted ya lo tiene ahí directo en El Salvador, vamos a omitir esta parte, usted ya no lo va a realizar. Entonces ya lo tengo listo. Anteriormente, no sé si se recuerdan, cuando estábamos haciendo ahí algo de relleno que necesitábamos ventas, yo ponía aquí un rango 50 y 100. Y luego seleccionaba y me dirigía a hacer lo que es el relleno. En este caso, ya nosotros no vamos a hacer esa parte. Si yo quería, por ejemplo, aquí ventas de 200 y un incremento de 100 en 100, colocaba al revés, lo coloqué 100 y en el otro 200 marco los dos valores y arrastro. Aquí me salté, entonces vuelvo a agarrar los últimos dos y repito el procedimiento de relleno. Pero en este caso no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Se recuerdan una fórmula que nos daban ahí en la plataforma? Esa función se llama aleatorio.
aleatorio entre. Vamos a ingresar el signo igual. Recordemos que para introducir una fórmula o una función, lo primero es el igual para que Excel lo pueda interpretar y realizar la operación. Entonces, digito el igual. Ahora voy a digitar aleatorio. ¿Sí? Y voy a marcar o hacer clic sobre aleatorio punto entre. Doy clic y de esta forma automáticamente se abre lo que es el paréntesis. Ahora bien, ¿qué me pide mi argumento? Les mencionaba también que en la parte inferior, cuando trabajamos con funciones, él nos va diciendo en qué parte de esa función estamos y qué es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo primero inferior. En este caso, vamos a introducir la cantidad de ventas más baja. Y en superior vamos a introducir la cantidad de ventas más alta. Entonces, aleatorio nos va a devolver una cantidad entre esos parámetros que le estamos diciendo. Sería prácticamente lo mismo, que es un poquito parecido a la forma que rellenábamos. En el relleno nosotros primero le ponemos el mínimo y como segundo parámetro, el rellenito del conteo de cuánto en cuánto se va a ir sumando. Es algo parecido. Entonces aquí yo nada más le digo cuál va a ser la venta más baja, la nota más alta, esos valores, aquí va a depender de lo que nosotros estemos manejando. Y como en este caso estamos con vendedores y meses, serían las ventas que cada uno de ellos ha realizado. ¿Cuál quieren que sea el rango de ventas? Hola, hola. ¿Cuál es la venta más baja que vamos a estar manejando? Inferior 500. Ok. Entonces, ahora, como ya le dijimos, ya nosotros le estamos diciendo que sea 500, vamos a colocar lo que es el punto y coma. Si su computadora aquí en el separador le dice coma, usted digita coma. Ahora me está pidiendo mi valor superior. ¿Qué cantidad quieren que establezcamos como superior? O le decimos 500 y la otra podría ser 5000. Y de ese 5000 no se va a pasar, no me va a dar una nota, una venta más alta. Vamos a poner 5000. Lo digito. Y ahora, por último, lo que voy a hacer es cerrar paréntesis. Solamente digito estas dos cantidades y presiono Enter. Vean. Automáticamente él me ha devuelto este valor y él está cumpliendo el criterio. Me está devolviendo 4.312. Está en el criterio porque le pusimos una venta mínima de 500, el rango de 500 es lo más bajo y el más alto es de 5.000. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar relleno. Vean. Voy a ubicarme sobre el botoncito de relleno, clic y arrastro hacia abajo. Y de esta forma, yo ya tengo ventas en el rango establecido. Vean, la venta más baja que me ha devuelto en este caso es la venta del vendedor 9. Me dice que él vendió 5.000, perdón, 557. Ya voy yo con los 5.000. 557, eso es lo que él vendía. Y la más alta creería que es la primera. Verifiquen, ayúdenme a revisar. Sí, esa Y es la esa pasada. sería. Esa sería. Entonces ahora simplemente vamos a aplicar esa fórmula a las demás filas para el mes 2, mes 3, mes 4 y el mes 5. Nos vamos aquí al puntito y aplicamos lo que es el relleno. Vean. Marqué de un solo la venta del mes 2, 3, 4 y 5 y apliqué el relleno hacia abajo. Y vean que
me está devolviendo una venta en el rango que nosotros le hemos establecido. Vean la fórmula como aplicamos referencia, la relativa para el mundo. Así no hay ningún problema. Entonces, nosotros aquí en realidad no estamos haciendo así como que referencias a una celda establecida, a una determinada celda. Entonces, no hay ningún problema para que yo arrastre. Se percata, vean. Miren, cada cambio que yo hago, el detalle es que ella va cambiando. Cada cambio aquí, modificación, por ejemplo, cambié aquí lo de mes 1, lo borré. Vean el parpadeo que se tiene y se actualiza. No podemos decir parpadeo porque al nomás él reconoce que yo ya ingresé un texto, lo borré, hice cualquier cosita. Entonces, él lo está moviendo a cada clic, cada cosita, cada cambio que nosotros vamos realizando. A ver si le pongo un borde. En este caso, él no realiza cambios, solamente va realizando cambios cuando modifico algo, algún texto en especial. Bien, aquí voy a digitar otra vez, mes 1 y lo cambio. ¿Cómo podríamos hacer para editar esta parte? Si ya el objetivo lo he logrado y yo ya tengo cantidades aleatorias. ¿Se recuerdan lo que nosotros hacíamos, lo que aprendimos de copiar, pegar? Con el pegado especial, entonces de esta forma nosotros podemos eliminar esta parte. Como ya tenemos el objetivo, la meta ya la logramos, que es obtener ventas aleatorias, ya no me interesa que ya se esté cambiando. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es, mire, copiar todo. Me ubico aquí en la primera venta para el mes 1, control, shift, flecha a la derecha para que se sombree todo el encabezado de esa fila, toda esa dirección, y ahora la flecha hacia abajo para que me marque todo el rango. Lo siguiente es copiar. Presiono control C y vean que ya mi borde ya está aquí activado. Los datos que yo ya marqué, los que sombreé, ya están punteaditos. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, me voy a ubicar en la celda en donde yo quiero que se peguen los datos. En la celda en donde yo quiero que se peguen es en esta, ahí donde tengo el 2431. Me ubico en esta celda y vean que en la parte superior se puede ver lo que es la fórmula. Voy a volver a hacer esto de sombrearlo y copiar, porque hice una modificación y ya se pierde. Entonces ya está listo. Me ubico nuevamente en la celda en la que yo quiero el resultado. Vean, clic derecho. Y ahora vamos a utilizar lo que es el pegado con valores. ¿Qué es lo que hace el pegado con valores? ¿Alguien se recuerda? Hola. ¿Se recuerdan qué hace el pegado con valores? Pegación del texto, Muy pegación bien. del texto, solo los números. Perfecto, solo pega el muy contenido que nosotros tenemos. En este caso, los resultados que nos han dado las funciones. Entonces, vamos a dar clic donde dice pegar valores. Y ahora voy a presionar la tecla Escape, ESC, para que se quite eso punteadito, porque yo ya no lo necesito. Yo ya hice mi función que era copiar y pegar, ya pegué. Entonces, presiono Escape y ya se quita eso bordeadito. Le voy a quitar este borde que le apliqué ya ratitos para ver si al aplicarlo se modificaba, pero ya vemos que solo es cuando nosotros realizábamos digitación aquí de texto. Entonces,
me voy a ubicar en esta celda donde tengo la venta de lo que es el vendedor, la venta del mes 2 para el vendedor 4. Vamos a ver esta venta. Me da 4.564. Me ubico en él y vean que aquí en la parte superior solamente tengo la multicantidad. Yo ya no tengo la función. Entonces, si yo modificara algo más fuera, por ejemplo, escribo dígito hola, Excel, vemos que ya no está cambiando. Si modifico a mes 3 y yo le pongo venta, mes 3, no cambia nada. Bien, ya está. Borro esto que ya no necesito. Entonces ya tenemos nuestras ventas. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el formato de tabla. Ok, vamos a ver. En el video se recuerdan dónde tenía que estar ubicada o qué debo de hacer para crear una tabla partiendo del texto que ya tengo. Fabiola. Hola, hola, Fabi. Juan Cristian. Sería en insertar, bueno, seleccionar todo el área que se quiere para la tabla y en insertar ahí buscar tablas. Ok, muy bien. Seleccionamos nuestro texto al cual nosotros necesitamos aplicar el formato de tabla y nos vamos a la pestaña Insertar y luego marcamos la opción Tabla. En este caso, él me está diciendo que la combinación de teclas para crear una tabla es Control Q. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Bueno, entonces marcamos nuestros datos y presionamos tabla. Nos aparece la ventanita que les mencionaba, bueno, la que veíamos ahí en la parte de la teoría. Dice crear tabla. Aquí nos aparece el rango, nos está diciendo que vamos a crear una tabla desde E2 hasta J12. Verifiquemos. En la celda E2 nosotros tenemos el encabezado de vendedores y el último registro es J12. Vean, ubicamos en la columna J y tenemos la fila 12. Entonces, ¿nuestra tabla tiene encabezados? ¿Sí o no? Mari. María. Hola, hola. Sí. Sí, nuestros datos sí tienen encabezados. ¿Cuáles son los encabezados de nuestra tabla o de nuestros datos en este momento? Vendedores, el mes uno, Vendedores, mes 1, mes dos. mes 3 hasta el 5. Ese es el encabezado de nuestra tabla. Entonces, como tiene encabezados, nosotros este chequecito se lo vamos a mantener habilitado. Y luego vamos a hacer clic en aceptar. Hacemos clic sobre él y vean que automáticamente ya nos creó este formato, este diseño.
y a cada uno de los encabezados de nuestra tabla, él les ha asignado lo que es un filtro. De esta forma, nosotros podemos ordenar los datos más fácilmente. Podemos filtrarlos y poder visualizar la información que necesitamos. Ahora bien, si yo hago clic fuera de mi tabla, vean que ya lo que me estaba apareciendo aquí en pantallita hace un momento, una pestaña desaparece. Yo aquí fuera de ella no puedo modificar absolutamente nada. Me ubico sobre la tabla y se habilita esta pestaña que yo tengo acá en la parte superior que se llama diseño de tabla. En diseño de tabla tenemos las propiedades, herramientas, datos externos de la tabla, opciones de estilo de tabla y también tenemos los estilos de tabla. Ahora bien, vamos a crear una tabla. En este caso, la creamos ya partiendo de los datos que necesitamos. Ahora bien, supongamos que vamos a crear una tabla para registrar a 5 vendedores y vamos a registrar las ventas de 10 meses. ¿Me podrían decir ustedes? Vaya, me voy a ubicar aquí por otro lado. Aquí. ¿Cuántas columnas va a tener y cuántas filas? Si vamos a tener 5 vendedores y vamos a analizar las ventas para 10 meses. Vaya, me voy a ubicar en esta celda, en la celda L2, y en L2 yo me voy a ir ¿a dónde? A insertar. Me voy a dirigir a lo que es tabla. Y ahora, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos indicarle el número de columnas y de filas que necesitamos? Si necesito una tabla para que para 5 vendedores y para 10 meses. Contando el espacio de los encabezados, Vaya. serían 6 filas y 11 columnas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y 11 columnas. 1, 2, 3, 4. Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a presionar la combinación de teclas Control T para crear una tabla con la combinación de teclas. Y en este caso, ¿dónde están los datos de tabla? Aquí dice la tabla tiene encabezados. Le vamos a marcar que sí, porque en este caso nosotros ya contamos que son 6 filas y van a ser 5 vendedores. Ya nos ha creado todo el encabezado. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es modificarlas. En la primera, donde dice columna 1, vamos a digitar lo que es ventas. Después vamos a colocar lo que es mes 1. Y en el siguiente mes 2, sombreamos el mes 1 y el mes 2. Y nos vamos a colocar el relleno. Aquí está. Yo creo que seleccioné una fila de más. Ventas, aquí es vendedores. Y otra cosa. Y tenemos mes 1, 2, 3, 4, 5, hasta el mes 11. En este caso, esta columna de esta fila la tengo de más, creé una de más
me voy a ubicar sobre la fila y la voy a eliminar. Y ahora ya me quedaron justo las 10 columnas, perdón, las columnas para representar las ventas de los 10 meses. Vamos a ingresar los datos. Vendedor 1. Vendedor 2. Aplicamos el relleno, seleccionamos las dos celdas y rellenamos. Ahora, ¿cuál es la fórmula para ingresar ventas de forma aleatoria? Sería igual, Igual. poner aleatorio, Aleatoria, aleatoria. seleccionar. Muy bien. Y establecemos lo que es un rango. En este caso, vamos a colocarle que las ventas van a ser de 100, la venta mínima. Bien, y la más alta va a ser de 10.000. Cerramos lo que es nuestro paréntesis y presionamos Enter. Y ahora aplicamos lo que es el relleno. Control Shift. Y ahora aplicar el relleno hacia abajo. Y de esta forma lo hago más rápido. Seleccioné todo aquí toda la fila. De fila a partir de la 2. Y realicé lo que es el relleno para evitar ir columna por columna, aplicando relleno a cada una de ellas. Ahora, vean, si yo sigo agregando datos a la par de mi columna, en este caso, si yo quisiera aquí un mes 11, no hay ningún problema y esta fila, esa columna que acabamos de digitar, adopta el formato de la tabla. Y por lo tanto, al estar modificando datos, al estar digitando, estos valores van cambiando, como están de forma aleatoria. ¿Cómo puedo hacer para quitarlo? Que ya no se esté cambiando si yo ya tengo el objetivo que es un rango. Ya tengo una venta. ¿Cómo puedo hacer para quitar esta parte de que cada vez que yo digito algo se actualice? La Copiando y hola. pegando en valores. Okay. Selecciono todo el rango de las ventas. Lo voy a copiar y me voy a dirigir a la primera celda en donde yo tengo la venta, donde inician los valores. En la celda M3, clic derecho sobre él, me aparece el menú contextual y en el menú contextual yo voy a dar clic aquí donde dice pegado especial. En la parte superior también me aparece la opción de pegar valores, pero la puedo encontrar aquí también. Pegado especial, despliego la pestañita y en ella me voy donde dice pegar valores. Vean, doy clic directamente en pegar valores, ahí aparece una V, hago clic y ya mis datos se pegaron y quedaron anclados de forma fija. Si modificamos algo, estos datos ya no van a cambiar.
vean, ya tenemos. ¿Qué es lo que hace falta para que estos valores representen las ventas? Sombrearlos y darles el formato de contabilidad o moneda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a sombrearlo todo. Y vamos a darle aquí el formato de, vamos a aplicarle el de moneda. Ahora solo le voy a cambiar aquí lo que es el símbolo. Y colocamos el salvador. Y aceptar. Vean cuál es la diferencia de moneda con contabilidad. En esta tenemos contabilidad en la primera tabla pequeñita de 5 meses y en la de 10 meses tenemos el de moneda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál ven, aprecian mejor? En las dos se está cumpliendo que tiene lo que es el signo de dólar. Y con él representamos que tenemos ahí dinero, que son ventas. Se ve más ordenado el de contabilidad. Correcto, en este aquí las cantidades van ordenaditas y en el otro no. El signo, aquí tenemos este 447, el signo está a la par y no lleva ningún orden, vean. Entonces, a mí por eso me gusta utilizar más este de contabilidad, porque ya todas las cantidades quedan bien ordenadas. No queda un signo aquí, un signo allá. Entonces ahí ya es cuestión de nosotros o también de las necesidades. Pues, podría ser que nos pidan que exclusivamente tenga el formato de moneda. Entonces, si ya es un parámetro establecido, ustedes lo pueden aplicar o si es a su criterio, podrían utilizar mejor el de moneda que ya queda todo bien ordenado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya no necesito una tabla? Si ya no queremos tener esta tabla de vendedores, lo que vamos a hacer es seleccionar todo, toda nuestra tabla, y vamos a presionar Delete. Y al presionar Delete o la tecla Suprimir, eso va a depender ahí del teclado, se fue todo. Ya no tengo la tabla. No está aquí por ningún lado. Ahora la voy a llamar otra vez. Voy a presionar la tecla Control Z, esa combinación, y me está mostrando nuevamente mi tablita. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es quitarle el formato de tabla? No sé si les ha pasado que de repente estamos trabajando con tablas, le ponemos el formato de tabla, pero en algo. Este formato que hemos aplicado, algunas funciones, algunas cosas no funcionan cuando estamos trabajando así con este tipo de formato y necesitamos quitarlo, pero vemos que al seleccionarlo, al marcarlo todo y presionar Delete, no me queda ni siquiera el texto, pero lo que yo quiero es que ya no tenga el formato. Entonces, vuelvo a presionar Control Z para traerla y vean. Me voy a marcar todo mi rango, toda mi tabla de datos. Voy a presionar clic derecho sobre él. Se me va a habilitar mi menú. Y en este caso nos vamos a dirigir a donde dice tabla. Vean. Tabla. Y vamos a seleccionar o hacer clic sobre la parte que dice convertir en rango. Lo pueden ver, no sé si la pantallita va un poco retrasadita. Convertir en Sí, rango. mira. Muy bien, entonces hacemos clic sobre él y me lanza esta ventanita. Me dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal?
Entonces, nosotros le vamos a decir que sí. Hacemos clic en sí. Y vean, ya me quitó ese formato. Ya no tengo lo que son los filtros. Esa es una característica de las tablas. Vean, voy a poner aquí la otra tablita. Me ubico sobre cada una de ellas y automáticamente me aparece la pestaña de diseño. Y cada uno de los encabezados de mi tabla, para en este caso vendedores, mes 1, mes 2, hasta el mes 10, cada uno tiene su respectivo filtro. Ahora, mi tablita anterior, vean, ya estoy sobre ella y en la parte superior ya no me aparece lo que es la pestaña que se llama diseño de tabla, la pestaña que está habilitada en la siguiente tabla. En este rango de datos, yo ya no tengo ninguna tabla insertada, sin embargo, ella contiene lo que es el diseño, tiene los colores, pero si yo ya no necesito que tenga eso, si yo quiero que esté como texto normal, sin formato, entonces selecciono todo mi rango y me voy a dirigir a la pestaña inicio. En la pestaña inicio nosotros tenemos un grupo que se llama edición y en él tenemos un botón, una herramienta que se llama borrar. Tenemos un borradorcito rosadito. Hacemos clic sobre él. Miren, aquí nosotros tenemos borrar todo, borrar formato, borrar contenido, borrar comentarios y borrar hipervínculos. Lo que vamos a hacer es dar clic sobre borrar formatos. Hacemos clic sobre borrar y vean que ya nuestro texto se encuentra tal cual como lo digitamos, sin ningún tipo de formato. No hay rellenos, no hay filtros, no hay nada. Si necesitamos aplicar otra vez el formato de tabla, lo marcamos y nos vamos aquí donde dice estilos de tabla. En estilos de tabla tenemos una opción que se llama dar formato como tabla, que dice él, convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo. Entonces damos clic sobre él, pues seleccionamos un estilo de estos, un diseño. Voy a marcar este naranjita. Y ahora me aparece la ventanita nuevamente. Crear tabla. Y voy a hacer clic en aceptar. Y de esta forma yo ya tengo mis datos como tabla y me aparece nuevamente lo que es la pestaña diseño de tabla. ¿Tienen alguna duda? No. No. Muy bien. María. Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos hasta aquí este día y los espero el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.